Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos de nuevo a la cocina de Omaira TV. La invitación de hoy es que haga una receta deliciosa. ¿Qué tal unos tornillos con atún? Esa es la receta que tenemos hoy. Pero primero, déjenme agradecerles a todos ustedes por toda la visita que nos han hecho a los programas de cocina. Recuerden que estamos en la cocina de Omaira TV, así nos pueden encontrar en YouTube, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Varias personas me han preguntado que de qué estoy hablando de cuando dice que cocinemos juntos. Pues estoy hablando de que ya casi voy a cumplir 1000 suscriptores. Cuando yo logre pasar otras metas de muchas visualizaciones, yo no sé, como 4000 horas creo, 4000 horas de visualizaciones, entonces YouTube me permite, o sea, la misma plataforma me permite hacer en vivo. O sea, por ejemplo, como nosotros estamos subiendo el programa a las 10 de la mañana los viernes, entonces quiere decir que yo puedo a esa hora empezar a conectarme con ustedes y hacer la receta en vivo. De eso es que estoy hablando, pero necesito, pues, como les dije, 4000 horas de visualización. Yo sé que lo podemos lograr. Y bueno, el día que hagamos el almuerzo juntas será muy chévere porque vamos a preparar todas el mismo plato. ¿Qué tal? Y todos los señores felices, porque ¿sabe cómo se conquista el hombre? Ay, no, eso no, lo que usted está pensando no es así, es por la barriguita. Así es que, venga, les digo cómo se conquista. Sigan, sigan. Para hacer esta deliciosa receta utilizaremos media libra de pasta en tornillo, media libra de arveja fresca, dos zanahorias grandes y dos latas de atún, sal al gusto. Cuando ya tenemos acá el agua caliente, vamos a colocar los tornillos. Aquí hemos colocado ya los tornillos y vamos a dejarlo entre 8 y 10 minutos que se cocinen. Ya saben que me gustan al dente. Vamos a colocarle un poquito de sal. He puesto a cocinar agua, ¿para qué? Para colocar la zanahoria y la arveja. Entonces, mientras se cocina el agua, vamos a partir la zanahoria. Ya la tengo pelada. En esta ocasión voy a hacer, no la voy a hacer en cuadritos, sino un poquito más larguita, pues para que se vea como un poquito más vistosa. Ya tenemos el agua caliente, vamos a colocar la zanahoria primero porque la zanahoria es un poquito más durita que la arveja. Entonces vamos a dejar que se cocine un poquito y vamos a colocarle un poquito de sal. Bueno, aquí ya han estado los tornillos, vamos a escurrirlos. Le colocamos agua fría para que la cocción se corte, o sea, ya para que queden listos los tornillitos. Aquí vemos que ya casi está la zanahoria, entonces vamos a colocarle la arveja. Lo dejamos como por 4 o 5 minuticos porque esta arveja es muy blandita, entonces vamos a dejarlo ahí que se cocine tranquilamente y mientras tanto vamos a picar una cebolla.
Vamos a cortar una zanahoria roja, es de mi predilección, pero si ustedes les gusta más la blanca también lo pueden hacer, esos son gustos, ¿no? Aquí voy a picarle también un tomate para que me le dé un poco de color. Aquí revisamos. Miramos a ver si la arveja ya está. A mí me encanta así, o sea, que no quede blandita, sino que también quede al dente, porque vamos a hacer, es una ensalada de tornillos, o sea, no vamos a dejarlas cocinar tanto, sino así para que nos queden verdecitas. Entonces, acá sacamos las verduras. Las colocamos en agua para detener la cocción, ¿no? Este es un truquito para que las verduras, la zanahoria se vea brillante, un color brillante, y la arveja se vea de un color verde. Ahora a esta agua voy a colocarle hielo. Y el choque de lo térmico con lo frío. Y aquí el choque térmico de lo caliente con lo frío hace dos cosas. Primero, que se detenga la cocción. Y segundo, que el color permanezca de la zanahoria, vea, brillante, y el color de la arveja bien verde. Ahí lo vamos a dejar reposar por unos 2 o 3 minutos. Ahora que ya tenemos todo listo para ensamblar nuestra ensalada, colocamos la pasta. Ahora le colocamos la verdura. Le colocamos la cebolla y el tomate. Colocamos un poquito de sal. Ahora le colocamos el atún. Estamos colocándole 2 laticas de atún, y de uno solo le coloqué el aceite que trae. Del otro no le vamos a dejar nada de aceite. Ahora vamos a revolver para que nos quede deliciosa esta ensalada. Mire qué rica, súper saludable, cae muy bien. Inclusive esta cae muy bien en la noche. Vamos a servir. Lo mejor de todo es sentarse a la mesa, compartir en familia, disfrutar, conversar cómo le fue su día, y sobre todo con un plato tan exquisito como estos, de verdad que no tiene precio. Deliciosa está esta ensalada. Los vegetales le dan una frescura única. Se siente. El atún también fresquito, no, me encantó.
Son de esas comidas que son como adictivas, que uno no puede dejarlas de comer. Qué delicia. Muy rico. Espero que lo hagan, que nos sigan en nuestro canal de cocina, La Cocina Omaira TV, porque vamos a compartir experiencias, vamos a compartir recuerdos y sobre todo sabores. Los veo en 8 días.